You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Buenas, bienvenidos al canal. Hoy vengo a traeros otra aplicación que es esta de aquí, que se llama Bitmoji, que es que tú te creas un avatar y puedes poner los emojis normales, pero con el avatar tuyo. ¿Ves? Algo así. Si yo le doy aquí, aquí me saldrían todos los míos. Pero ves, pone, por favor, asegúrate de que has iniciado sesión con Bitmoji, ¿vale? Abrimos, lo primero que te saldrá es esto, que te registres con Facebook o correo electrónico. Yo ya me he registrado. Aquí pongo ahora mi dirección de correo. Un momento. Sí. ¿Vale? Y ahora cuando ya te has registrado te pondrá esto de aquí. Usa el teclado para copiar tus Bitmoji y pegarlos en iMessages, WhatsApp y más. ¿Vale? Aquí te dice, si la aplicación no permite pegar imágenes, usa la aplicación de Bitmoji para guardarlas o compartirlas. Y aquí para, puedes cambiarte la ropa y cosas de esas. Aquí entendido, déjame entrar. ¿Veis? Yo los que tengo son estos de aquí. Que si le damos a la cara, estos son como son los emojis normales. Estos son los nuevos que hay. Parece. Aquí tenemos esta de las caras. Esta de aquí. Esta. Para hacernos uno nuevo. ¿Ves? Aquí en diseñar tu avatar. Pone modelo. Buscaríamos entre todos estos. Por ejemplo, que te gusta. No, lo primero que te dice es si eres mujer o hombre. Y después te dice el modelo que quieres. Después, a ver. No, a ver, espera. La constitución, media, esbelto, deportivo, pesado. Más esbelto, más pesado o pulido. La altura. Si le quieres poner gafas. Vale, podemos poner, yo qué sé, esta mismo. Vale. Si le quieres poner barba. Lo puedes poner esta mismo. Si le quieres detalles del rostro. O sea, las facciones de la cara. A ver si yo le pongo este de aquí. Este de aquí. Y veis por aquí hay como unas líneas. ¿Vale? Yo no tengo ninguna. Las orejas. La boca. La nariz. La pupila de los ojos. Los ojos. Las cejas. Una mandíbula, el tipo de peinado, el tipo de cabello, la longitud del cabello, corto, medio, largo, o calvo, o disparatado, el color de pelo, el tono de la piel, la forma del rostro, y ya está. Vale, yo
El que tengo. Claro, no me acuerdo. Ahora hay que quitarle a este la barba y la gafa. Vamos para allá. Oreja. Detalles de rostro, nada. Vello facial, ninguno. Y ninguno. Así. Ah, la altura, la constitución y el modelo. Cuando ya lo tengáis, le dais aquí a la V. ¿Vale? Y ya expondría esto. Esto sería de aquí. Aquí sería, aquí arriba sería para editarlo. Aquí tendríamos los iconos. ¿Vale? Aquí en esta caja de regalo, no sé qué es. A ver. Sí, para el cero del año nuevo. Y aquí en ajustes, que yo lo he tocado, te viene invitar amigos, ayuda, política de privacidad, condiciones de uso o salir. Salir de la aplicación. O sea, cerrar la aplicación. ¿Y qué más hay por aquí? Vamos a ver. Los favoritos, los nuevos. Los emojis, los bitmojis usados recientemente aparecerán aquí. O sea, los que tú usas aparecen aquí. Esto para activarlo nos iríamos a ajustes. Yo voy a buscar a ajustes. A teclados. A ver, ¿dónde está teclado? A general, teclado, después damos a teclados, ve, yo lo tengo aquí, Bitmoji, este de aquí, sería añadir nuevo teclado, Bitmoji, y después le damos y permite el acceso total. Y ahora si yo quisiera escribirle a alguien, ¿ve? Si veis. Yo desde aquí ya tengo mis iconos. Si yo ahora pusiera un... A ver, espérate. Vamos a buscar los mensajes. Aquí mismo, a este de uno. ¿Veis? Si yo quisiera, ahora enviarle aquí un emoji de eso, nos vendríamos aquí, clicamos este mismo, ve aquí por el mismo y se ha seleccionado, se ha copiado, ahora pégalo. Yo lo pegaría aquí. No sé por qué. A ver. Dónde puedo. Aquí mismo, en el WhatsApp. A ver aquí, si me deja. Ve, ya lo copiaría. Y aquí te pone pegar. ¿Vale? Si yo le doy a pegar, me saldría como una foto. Que aquí puedes o girarlo o recortarlo. Aquí también puedes escribir un comentario. Y le daríamos a enviar. Y se enviaría como una. Como una imagen, como un emoticono con un fondo. Y esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle un gran me gusta. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Ah, feliz año nuevo. Que lo tenía que haber dicho al principio. Feliz año 2015. Y eso. Y lo dicho. Hasta un próximo vídeo.
y comentarme abajo. Y que viva el Atleti. You could be my one and only. I can be your one.